Al fallecer su esposo, decide donar su cerebro al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional para Investigaciones. A causa de una neumonía, falleció Francisco Javier Aguilar Domínguez, de 73 años de edad, que desde hace 12 años padecía la enfermedad de Alzheimer. Su esposa decidió donar su cerebro. La operación se llevó a cabo en el Hospital Hidalgo. De un paciente con Alzheimer que fallece precisamente el día de ayer y que se hace expresamente la donación de este cerebro con fines de investigación y que será trasladado a la Ciudad de México. Aguascalientes ya es considerado como el tercer estado del país, junto con Durango y Sonora, en realizar la donación de un cerebro para investigaciones. El primer caso de donación de cerebro para motivos de investigación que se hace aquí en el estado de Aguascalientes con los fines de la investigación en la enfermedad de Alzheimer. Con el apoyo de la Secretaría de Salud del estado de Aguascalientes y la Fundación Familiares Alzheimer, se logró donar un cerebro al Banco Nacional de Cerebros, que es un organismo que se encarga del estudio de enfermedades neurodegenerativas como puede ser Parkinson y Alzheimer. Este estudio se realiza después del fallecimiento. Ha permitido evidenciar muchos hallazgos en cuanto a las proteínas anormales que en un futuro nos van a permitir ofrecer opciones de tratamiento más específicas para los pacientes. La enfermedad puede ser hereditaria y se comienza a presentar entre los 40 y 60 años de edad, y cuando es esporádica se presenta a partir de los 60 años de edad. Actualmente en el estado existen 11.000 casos de Alzheimer, pero la mayoría de estos no se han tratado debido a que la misma familia no acude al servicio médico. Realmente no conocemos todos los casos porque no se manifiestan, porque la familia no acude al servicio médico en donde se pueda llevar el control adecuado. Pero por estadísticas creemos que hay alrededor de 11.000 casos. Reportó para Informativo 8 TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.